Resumen de noticias. Consecuencias del frío. Aumentan los casos de neumonía. Niños menores de 10 años son los más afectados. Soportan el frío, no encuentran alimentos, están parados en tambo quemado, los transportistas se quejan. Y hay una desesperación tremenda de nosotros, ¿no? De parte de los transportistas, también del perjuicio, tanto de la importación y exportación. Encadenado frente a la asamblea, Cusi pidió perdón al pueblo y no al diputado del MAS. Dijo que su juicio es político. Protestan los del Choro, denuncian que sus compañeros fueron tomados de rehenes. El conflicto es por tierras y oro con campesinos de Trinidad Pampa. Seguridad para los pasajeros, empadronarán a los taxistas del Alto. Portarán tarjetas de identificación en sus vehículos. De manera gratuita, ellos nos han mandado la solicitud respectiva de la Federación Andina de Choferes, el cual va a contribuir de gran manera en el tema de la seguridad ciudadana. Conductor irresponsable, manejaba su minibús en estado de ebriedad, chocó contra otro vehículo y quiso darse a la fuga. Última promesa al Señor Jesús del Gran Poder, el domingo es el último recorrido de las fraternidades, los artesanos entregan los trajes. 150, 300, dependiendo. Hay otros que quieren con 5, con 4, con 3. En este caso nosotros para las cholas antiguas les damos todo completo. Se juega el todo por el todo. Se juega su clasificación. Bolívar con su potencial ante Deportes Tolima. Resumen de noticias.